preguntado por qué son famosos los kebab? Pues el día de hoy voy a visitar 4 lugares de ellos para intentar de conocer un poco más acerca de los kebab. Y aparte de eso, voy a tratar de armar, si me permiten, con mis propias manos un kebab. Y si tú tienes alguna pregunta acerca de los kebab, pues la puedes dejar en los comentarios. ¡Vamos! Eso son en el Doner Kebab, el primo puesto que de Shelto prepare con esta experiencia. ¿Habíamos a? ¿El tu nombre? ¿Ti qué mi? Han ¿De dónde viene? Del Pakistán. Del Pakistán. ¿Y tú? Suleiman. Suleiman. Ok. Adesso vorrei fare alcune delle domande perché ci sono alcune informazioni che vorrei sapere dal kebab. Sì. Quindi in questo caso non so se a chi lo posso chiedere queste domande che sono un po' speciali. Sì. Sì, a te? Sì, sì. Ok. Da dove viene il kebab? Da che paese? Questo arriva dal Germania. Sì, sempre porto io ogni settimana un ragazzo di turchiano, Turchia. Lui sempre fate, anche loro hanno fanno tutte le cose, ogni settimana arriva qua. E il kebab c'è qualche significato speciale? Allora, questo carne sono carne, pollo e tacchino. Ci sono halal. Halal ci sono significano per musulmani. Tanti arrivati musulmani qua detto questo carne halal, io ho detto sempre musulmani non mangi miale, miale non ne mangi, questo non è halal, questo pollo e tacchino halal. Da quanto tempo avete questo negozio? Questo negozio sono 3 anni qua. 3 anni? Quanti kebab vendono in un giorno? Un giorno ci sono vendere 200, qualche volta più, qualche 100 sono panini e 100 piadine, anche ci sono piadine mausi, tutte le cose sono patatine, bibite. Allora io ti vorrei chiedere una cosa un po' speciale di più. Sì. A me piace il kebab. Sì. L'ho mangiato qui alcune volte. Sì. E vorrei sapere se sarebbe possibile sistemare io uno e lo compro. Sì, ok, sì, va bene. Ok, andiamo, va sì, bene. Sì. Sì, fa caldo qui. Mamma mia, è così tutta la sera. Sì, sì. Ma quindi non è che sta attenzione. Cosa devo mettere prima? Prima metti il piccante, poi il piccante. Sì, sì, un po'. Quindi, ecco, un po' così. Sì, lo faccio così, no? Dai, così. Kebab es una palabra persa que significa carne a la parrilla. Pero aunque sea una palabra persa, quien la creó fue Kadir Man, un turco que emigró a Alemania y creó el producto en 1972 y nace en un establecimiento en Berlín, obteniendo Alemania el 60% de los locales de kebabs de toda Europa. En origen, el kebab fue una comida de los reyes persas y hoy en día se lo consume casi a diario. Y aunque casi doble en calorías a una hamburguesa, su sabor es esencial e inigualable. Antiguamente se degustaba en un día especial que era en el Nowruz o Año Nuevo Persa, el 20 de marzo, que coincide con la fecha de publicación de este video. Así que, feliz Año Nuevo Persa a todos. Primer kebab. ¿Cómo es que?
tantísimo caldo, güey, sí. Que me siento ya sudado. Quando tu stai con 10 giorni lì, tu non senti niente caldo. Davvero? Sì. E è stato come fatto? Sì, noi siamo 3 anni sempre qua. Wow, sì. No, davvero. Sì, comincio a sudare. Va bene, io vi ringrazio a voi davvero per questa opportunità. Ci vediamo prossimamente perché io vengo qua molto spesso, sì. Quindi grazie per l'opportunità, sì. E ci vediamo alla prossima. Grazie anche a te. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Fu un'esperienza fenomenale. Porque es la primera vez que realizo un kebab. Se siente demasiado calor ahí adentro. Les agradezco mucho por la oportunidad en la cual me dieron. Y el kebab es realmente muy bueno. En realidad, recomiendo ese lugar. Es uno de los mejores y pues no esperaba tomar mucho tiempo ahí. Así que, como pueden ver, ya anocheció. Vamos al segundo lugar. En este caso, tenemos una mala noticia porque el lugar está cerrado. Vamos al tercer lugar. Por desgracia, en el tercer lugar, pues todavía estaban armando todas las cosas y no tenían preparado, así que será para una próxima vez. El último lugar que les voy a presentar es un lugar que ya tiene algún tiempo y tiene muy buenas recensiones en internet. Así que veamos qué tan buenas recensiones nos pueden dar una buena opinión. Por desgracia, en el cuarto lugar que escogí para realizar este video, me dijeron que no podía hacer el video, ya que estaban arreglando las cosas y no querían dar una mala impresión del lugar. Así que está bien, les entiendo, tal vez están dando un nuevo diseño porque se les vio un poco ocupados, pero están en todo su derecho. Los últimos tres lugares no se pudieron ver, así que son cosas que suceden, no están en cosas que uno puede controlar, pero el primer lugar fue uno de los mejores. Y el cual les agradezco mucho a las personas que me ayudaron. El momento que me llevo especial fue cuando, estando ahí cortando la carne, pues hacía un demasiado calor. Incluso el lugar es muy pequeño para soportar un calor así. Y tener ese ambiente, ese clima en estate, en verano, pues no me imagino. Así que es un trabajo un poco caliente, digamos así. Pero muchas gracias, chicos, por la oportunidad. Ahora comienza a hacer frío, así que uff. Modo encapuchado. Gracias por acompañarme en esta gran aventura. Suscríbanse, denle like, comenten. Y si tienen cualquier otra sugerencia o pregunta, lo pueden dejar en la casilla de los comentarios. Nos vemos en una otra gran aventura y adiós. El mejor kebab de toda la vida. No es porque yo lo haya preparado, pero este es realmente bueno. ¡Qué delicia! ¡Por Dios! ¡Woo!